Hola, como saben, hay un programa de parol de reunificación familiar para cubanos que se cerró en el año 2017 y no habíamos sabido nada más de él y que ahora en mayo se anunció que van a continuar con ese programa específicamente para las personas que ya estaban invitadas al programa antes del 2017 y que de pronto se frustró todo el trámite porque el gobierno lo cerró. Entonces, esas personas que ya tenían esa invitación ahora están recibiendo una cita, una carta primero, y después van a recibir la cita en la embajada americana en Cuba. Y estamos recibiendo las cartas que Inmigración les envía a los patrocinadores y a los que reclamaron a su familiar en Cuba. Y en esa carta hay mucha información muy buena que me parece importante que ustedes sepan, ya que ha habido una cantidad de personas que han llegado a los Estados Unidos por frontera que quizás estaban en ese programa y que definitivamente esta carta les va a sorprender. Hoy en el programa en vivo tuvimos preguntas sobre esto, ya que a una de las que nos escuchaba le llegó la carta diciéndole: estamos preparando, revisa todo para ver si puedes volver al programa de parol, de reunificación familiar. Así que, y ya ella está aquí en un proceso de deportación. Así que es algo súper interesante que afecta a muchos, porque muchos tuvieron que dejarlo todo, incluyendo este programa, y cruzaron la frontera. Entonces, me gustaría revisar esta carta que se las están enviando a los patrocinadores. Inmigración le escribe al patrocinador, que también es el peticionario, y le dice que los récords de ellos indican que usted previamente había querido ser, quería que su familiar fuera considerado para el parol de reunificación familiar en Cuba. Entonces, esto indica que su familia no ha sido entrevistada, dado a la suspensión de del programa en la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Y entonces allí le explican sobre el programa y el hecho de que en el mayo del 2022 se anunció que el programa volvería y que en agosto del 2022 se empezaron a enviar las notificaciones para las entrevistas. Considerando, la carta continúa diciendo que considerando que un periodo significativo, un periodo largo ha pasado desde que usted pidió que su familiar se incluyera en este programa, al presente, imagínense, desde el 2017, muchas cosas pueden haber cambiado y que esta entrevista requiere que la persona vaya a una entrevista en Cuba, en la embajada americana en Cuba. Así que déjeme explicarle un poquito más sobre lo que la carta dice. La carta indica que, dado al tiempo que ha pasado, las circunstancias de cada familia pueden haber cambiado. Y también puede que la visa ya esté disponible y por lo tanto puedan escoger, porque eso es un buen punto, que puedan escoger si quiere continuar con el programa parol de reunificación familiar o prefiere irse por la vía de la visa de inmigrante. Entonces, aquí hay las consideraciones que Inmigración le dice que debe tener. Número uno, si su familiar está en los Estados Unidos y ya solicitó la residencia, entonces ya no va a necesitar el parol de reunificación familiar. Ahora bien, ahí me queda la duda, y como le dije, este programa es para analizar la carta, y evidentemente ustedes deben buscar un abogado para que los asista, porque algunas veces van a ver que necesitas estrategias para ver qué verdaderamente te conviene. Entonces, aquí me dice que si usted tiene el ajuste de estatus se aplicó, entonces que ya no necesita el programa. Pero ¿cuántos cubanos tienen la residencia por ajuste cubano pendiente porque no se le ha otorgado, pero también pendiente porque el tema de la I-220A, el parol con PWA y toda esa situación que tenemos no nos dice exactamente que nos van a dar la residencia? Así que eso es un tema para considerar. Entonces, generalmente está el programa de ajuste cubano. Las personas que están solicitando la residencia por ajuste cubano, que no se sabe en qué situación van a quedar. Y aquellos que han sido reclamados, por ejemplo, por un esposo ciudadano,
y tienen un parol, pues en ese caso, si aplicaron a la residencia, es muy posible que sí se les pueda otorgar aquí en los Estados Unidos. Así que ese tema usted debe de considerar una consulta con un abogado para ver si a usted le llega la carta del programa de Cuba y usted todavía no tiene la residencia permanente en sus manos, a pesar de que la carta diga eso, usted debe hablar con un abogado para ver exactamente qué posibilidad hay en base a cómo usted solicitó la residencia, si fue por reclamación con un parol o fue por ajuste cubano. Hay que ver, porque el hecho de que diga que ya aplicó a la residencia no me dice nada, no me dice que me la otorgaron. Así que mientras que uno no tiene en la mano la residencia, hay que ver otras opciones. Esa es una que hay que estudiar. También habla de considerar, por ejemplo, si usted se hizo ciudadano desde que cerraron el programa y su beneficiario era esposa o hijo menor de 21 años, entonces ya ellos no califican para ese programa. ¿Por qué? Porque la visa está disponible, son familiares inmediatos. Una vez que usted es ciudadano, se consideran familiares inmediatos y por eso se le debe informar al Departamento de Estado que ya usted es ciudadano. Por lo tanto, ya esas personas no van a ser procesadas con parol, ya vienen como residente. ¿Qué implica? Aquí también habla qué sucede si ya los niños cumplieron la mayoría de edad. Hay que estudiar esa parte porque no siempre se mantiene el estatus. La persona puede haber reclamado y después el hijo cumplió la mayoría de edad y quizás no esté protegido por el acta de lo que le llamamos el Child Status Protection Act. Entonces, ahí hay cosas que considerar. Por eso le digo, antes de tomar acción con estas cartas que están recibiendo, hagan consultas para que entiendan exactamente cuál es su situación y no se dejen llegar por lo que dice aquí, porque aquí simplemente les da una idea de cuál puede ser su situación y temas que consideren importante, pero no les da la mejor opción para usted. Así que considere consultas para determinar qué van a hacer con estas cartas y si van a poder continuar con el programa parol o no. Entonces, también, ¿qué sucede si los derivados de la petición ya son mayores o se casaron? Hay casos donde ya no se puede seguir. Hay otros donde hay ciertas cosas que se puede hacer. Así que tenga eso claro. No califica para el programa parol si su derivado, que viene a ser su hijo, usted está, por ejemplo, reclamada por un residente, si su hijo ya tiene la mayoría de edad, acá indica los derivados no son elegibles para continuar en el programa si el principal beneficiario no es elegible. Por ejemplo, si el principal beneficiario vino para los Estados Unidos y ya se hizo residente, aquellos que estaban beneficiándose de esa reclamación, que puede haber sido nietos, digamos, de un ciudadano, si la persona fue reclamada por un padre ciudadano y el principal ya vino y es residente, entonces ya los hijos no van a poder beneficiarse del programa, porque para que se puedan beneficiar, el principal beneficiario de la I-130 tiene que ser elegible para el programa. Los derivados de esa I-130 no pueden obtener beneficios si no se lo dan al principal. Así que son temas que ustedes necesitan conocer para poder tomar decisiones. Ahora, también habla de el lugar. Si su familiar ya no está en Cuba, pueden ser considerados, todavía pueden ser considerados para el programa de parol. Pero para ser considerado, tiene que ir en persona a una entrevista en la Embajada Americana en Cuba. Entonces, básicamente, no importa si te fuiste, no importa si estás en otro país, si te fuiste de Cuba y vives en otro país o estás en los Estados Unidos. Sin embargo, recuerda, esta entrevista va a ser en Cuba. Esta no va a ser en Guyana, esta no puede ser en otro país. Tiene que ser en Cuba. Entonces, hay muchas cosas que considerar antes de ir a una entrevista a Cuba. Especialmente como estábamos conversando con la persona que nos llamó al programa anterior, donde la persona tiene solamente un asilo aquí pendiente. Ya lo perdió en la primera instancia y está con un asilo defensivo.
Entonces, si es todo lo que tienes y te vas a Cuba a una entrevista, hay mucho, mucho que pensar, mucho que considerar. Así que esas son las cosas que usted debe tomar decisiones después de que vea un abogado de migración. Otra cosa, si su familiar ha sido deportado o está en un proceso de deportación de los Estados Unidos y se van de los Estados Unidos sin hacer ciertas cosas que hay que hacer cuando uno va a una entrevista consular y está en deportación, uno tiene que tomar acción para que el juez sepa qué está pasando y lo permita y que la fiscalía le autorice, porque usted está en un proceso que si usted simplemente recoge y se va, porque le llega una entrevista en Cuba, se va y deja el trámite de inmigración aquí pendiente, a usted le pueden dar una orden de deportación por no ir a un juicio. Entonces, o no, o quizás no le den el parol porque tiene una deportación y no pidió un permiso de regreso. Hay muchas cosas que considerar y eso es importantísimo. Si usted está aquí y le llega una cita para el proceso de inmigración en Cuba, usted necesita, absolutamente necesita un abogado que le explique y que le ponga todo bien clarito en blanco y negro para que usted sepa qué decisión va a tomar. Porque créame que irse de aquí para ir allá y que le digan que no, no va a ser un buen resultado. Imagínese, solamente póngase a pensar qué sucede si yo voy a una entrevista y no logro que me den el parol. Entonces, no, primero tiene que estar muy claro de que esa decisión de irse a buscar el parol es una decisión buena. ¿Cuáles son verdaderamente las opciones y qué factores se consideran para ese parol? Para ver si usted va a calificar para el parol. Porque imagínese que vaya y que ya no cumpla con todos los requisitos. Se lo niegan y allí se queda. Así que, y más importante aún, si usted está en un proceso de corte aquí en los Estados Unidos y le llega esta carta, no tome decisiones de hacer gastos para el programa, hacer planillas, haga una consulta porque hay que tomar la decisión y también hay que hacer un trámite con la corte para que le permita irse y como que irse bonito, irse con elegancia, que el juez sepa qué está pasando, porque no se imaginan cuántas personas les dan una orden de deportación por simplemente tomar la decisión de irse así nomás. No se pueden ir así nomás. Estarían deportándose, autodeportándose. Y cuando uno se presenta a una entrevista consular y tiene una deportación en ausencia o un caso de deportación pendiente o una deportación porque perdiste el caso, no hay un trámite legal que tiene que ocurrir antes de esa entrevista. Si usted nada más recoge y se va, nadie le va a aplaudir esa acción y las consecuencias pueden ser graves si usted se va a una entrevista con una orden de deportación pendiente o con un proceso de deportación pendiente o una orden de deportación. O simplemente un trámite que tenga aquí. Ese trámite se lo pueden negar y de pronto ponerlo en deportación y usted ni se entera. Hemos visto casos así. Así que busque ayuda. Estas cartas suenan todo muy bonito, todo el mundo se pone contento cuando recibe una posibilidad de un parol y traer a sus familiares, pero tienes que estudiar el panorama muy bien para que no te equivoques y termines de nuevo en Cuba sin forma de salir. Así que mucho cuidado con eso. Otra opción que okay, la carta indica es que tienes una alternativa, dice. Aunque tal vez en el proceso de visa de inmigrante no era una opción cuando te invitaron al programa Parol, evidentemente, hago un paréntesis, la razón que calificabas para un programa Parol es porque la visa de inmigrante no estaba disponible y para evitar que las personas pusieran su vida en riesgo, se tiraran al mar para entrar a Estados Unidos, entonces pusieron este programa. Y de esa forma, eso indica que el parol es para entrar antes de que tu reclamación estuviera disponible. Así que ese era el programa. Ese es el propósito del programa. Ahora, ¿qué sucede con tantos años que llevó pendiente? Perdón, no pendiente. Pendiente las aplicaciones, pero el programa no estaba haciendo nada, estaba cerrado.
con tantos años, pues todo ha cambiado. Entonces, es posible que esa I-130 que está aprobada, más no había visa, ahora sí haya visa. ¿Y qué hay que hacer? Si usted tiene la visa disponible y también tiene una invitación para el programa de reunificación familiar, de parol de reunificación familiar, entonces la carta indica que aun si su fecha de prioridad está disponible, usted tiene la opción. Usted tiene la opción de regresar al programa de visas o quedarse en el programa parol. Es interesante eso porque arriba dicen que quizás no está disponible y que para los familiares inmediatos de ciudadano americano como esposa, esposo, hijos menores, soltero, de ciudadano americano, aquí te decía no calificas, pero en otras categorías de visas sí se puede hacer la opción de cambiar para la visa si quieres entrar con residencia o entrar con el parol y aquí entonces aplicas a la residencia aquí dentro de Estados Unidos. Eso es una opción que considerar. ¿Por qué? Hasta el momento las entrevistas para visas de inmigrante para ciertas categorías son en Guyana. Se habló recientemente de que para principio de año ya van a abrir completamente la embajada americana en Cuba y por lo tanto todas las entrevistas de visas de inmigrantes que tengan disponibilidad van a ser en Cuba. Entonces usted en esta opción se tiene que poner a pensar si está en Cuba o está aquí, donde esté, se tiene que poner a pensar si tengo visa disponible y qué quiero, el parol o la visa. Y hay que entonces tomar la decisión porque el gobierno, lo que es el Departamento de Estado e Inmigración, necesitan saber cuál de los dos se van a procesar. Hay que poner el caso en regla para que vayan la ruta que corresponde. Además, usted tiene que considerar con esto la edad de los familiares que vienen con usted. Si hay algún niño que va a age out, hay niños que ya no van a calificar. Hay que ver cómo está esa I-130, qué fecha de prioridad, a quién incluye. Usted no quiere tomar acción de manera que algún niño se quede fuera por la edad, se quede fuera de uno porque se demore mucho y el otro sea mejor, simplemente porque van a poder venir en el núcleo. Muchas cosas que usted tiene que considerar antes de enviar información sobre esta carta y contestar a esta carta, porque tiene que contestar van a mandarle una entrevista y usted tiene que tomar acción. Pero tiene que pensar que todos esos cambios pueden afectar no solamente al principal beneficiario de la I-130, sino qué ocurre con los que derivan el beneficio de esa I-130. Si hago esto, dejo a mi hijo afuera porque ya cumplió los 21, o hago aquello y me voy con todos. Toman esas decisiones. Entonces, está la opción de cambiarse si tiene la visa de inmigrante disponible o tiene el parol. Pero esa opción, inmigración tiene que saberlo para que su caso siga caminando de la manera que usted quiere, de la ruta que más le convenga, pero usted tiene que tomar acción porque de lo contrario, esos casos quedan ahí plantados y nada, no pasa nada. Así que si no quieres el programa parol y es para lo que te avisaron, pero ves que tu visa está disponible, entonces hay que hacer otro trámite para poder lograr que se encamine para una entrevista. Y también otra cosa que hay que considerar, y como esto no es para asustarlos, pero yo me imagino que una vez que se abra la embajada americana en Cuba con tantas personas que están esperando la entrevista y que han estado esperando muchísimos años, ¿qué tiempo más o menos va a demorar al Departamento de Estado, que es el que va a controlar la parte de la visa de inmigrante, las citas en La Habana para una visa de inmigrante, a comparación con las citas para el programa parol? Ahí hay que considerar, nadie le va a poder contestar exactamente esa pregunta, pero entonces hay que tomar eso en consideración. ¿Cuánto tiempo, si me cambio a la visa porque está disponible, cuánto tiempo de demora va a ser mi entrevista? ¿Y qué va a pasar con los niños que están incluidos en esa reclamación? Hay muchísimas cosas que pensar, no quiero confundirlos, lo que quiero es que sepan que necesitan ayuda para contestar estas cartas porque hay opciones.
y depende de su situación en particular, la opción que más le convenga a usted. No se monte en ese tren de que todo el mundo dice yo soy igual que todo. No, estos casos son diferentes. Si usted necesita tomar acción que sea favorable para usted y su familia, considerar gastos, considerar la edad de los niños, considerar los affidavits. Para el parol, los affidavits no son tan fuertes. Para el ajuste, para la visa de inmigrante, sí lo son. Tienen que considerar muchas cosas. Si estás aquí, ¿cuáles son las posibilidades de irte y que te lo den? No hay que tener miedo a irse. Lo que pasa es que uno tiene que estar informado de qué va a suceder y si estás seguro que calificas. Es como el perdón provisional para otras nacionalidades. Uno tiene que mandarlos a una entrevista al consulado, pero uno tiene que asegurarse que la persona va a poder regresar. Lo mismo con este programa. La idea es que la persona esté informada, que el caso esté bien preparado, de manera que no haya duda de que se lo vayan a dar cuando vaya a la entrevista en Cuba, que es donde tiene que ir. Esté donde esté, la entrevista tiene que ser en Cuba. Si estás aquí en deportación, toma acción para que puedas ver si te conviene o no. Hay personas que no tienen parol aquí y mira, ahora le llega un parol de Cuba. Ahora la decisión es qué hago. Así que con muchísimo gusto vamos a estar disponibles para asistir a las familias en esta situación. Evidentemente la decisión va a ser de la familia. Nosotros solamente le vamos a poder analizar de todas las situaciones que han escuchado cómo le puede afectar a cada uno de ustedes, pero evidentemente es una decisión muy personal. La familia es la que tiene que determinar cuál es el programa y nosotros le podemos decir cuáles son las situaciones de cada programa. Así que muchísimo gusto, espero les haya gustado este video. También los invito a que se suscriban al canal para darle más información y los invito a los sábados, siempre hacemos un en vivo a las 10 de la mañana. Muchísimas gracias nuevamente. Mi nombre es Idalis Pérez, oficinas en Miami, Florida, y el número es el 305-274-9266. 305-274-9266. Gracias.